hablar de los deportes, de lo que nos emociona, de lo que tiene preparado el canal Caracol para este año 2016. Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Rey. ¡Bravo! Una feliz tarde a todos, mil gracias por acompañarnos. Esta es nuestra casa y literalmente para nuestro Gol Caracol y para todo nuestro esquema de eventos deportivos, este es nuestro punto de partida. Por eso nos emociona tanto poder acompañarlos en este remate de año. Lo hemos hecho siempre durante las eliminatorias. Esta es la casa de la Selección Colombia y por ahí quiero empezar a hablarles porque evidentemente a partir del próximo año, en el mes de marzo, se reanuda el camino a Rusia 2018, ese camino que ha sido como tan turbulento y tan inquietante en el arranque de esta eliminatoria, pero estamos convencidos que de nuevo con todo el esquema volcado de manera exclusiva, como lo hemos tenido permanentemente en los últimos casi 30 años con el Gol Caracol, vamos a acompañar puntualmente el proceso de toda la eliminatoria. Ese es uno de nuestros datos fuertes para el año 2016. Y como siempre, insisto, creo que Barranquilla es el punto de partida, es ese banderazo importante que nos da toda esta costa caribe para dinamizar lo que será el resto de año. Porque de la par de la eliminatoria de la selección mayor, también en el mes de marzo tendremos el repechaje preolímpico, el duelo entre Colombia y Estados Unidos, esa doble confrontación. Estamos como en el estadio, permanentemente. Ese duelo entre Estados Unidos y Colombia que será de selección sub-23, la sub-23 de Colombia que incluso se viene a Barranquilla el próximo lunes a cumplir su último ciclo de preparación de este año. Allí, ustedes lo saben, los más futboleros lo entienden, las damas seguramente no, pero hay jugadores. Las damas sí, las damas sienten mejor. Claro, Junior está volando. Sí, señor, y en Santa Clara. Seguramente Harlan Barrera estará en esa estructura de esa sub-23. Veremos que Celis también está. Y Cuellar, exactamente. Gustavo Cuellar, Celis y Harlan pueden ser desde los hombres de esa selección, punto apreciado, Harlan apreciado, el goleador del Deportivo Cali en la actualidad. Después de ese repechaje que será, no se sabe si Barranquilla sea la sede de ese repechaje, no se ha definido todavía. Colombia, la federación, no ha decidido dónde se va a jugar, dónde se va a enfrentar a Estados Unidos. Si ganamos esa confrontación, iremos a Río 2016 a los Olímpicos con el fútbol sub-23. Y hay sorpresas muy interesantes. La Copa Centenario, la Copa América, que es la celebración de los 100 años del fútbol en América. A pesar de todo este agitado ambiente con el FIFA Gate, la CONCACAF ha confirmado que la Copa se realizará en el territorio estadounidense. Y esa Copa ustedes la tendrán también con el sello del Gol Caracol. 16 selecciones, las 10 selecciones de Sudamérica, más 6 selecciones más, en su mayoría de CONCACAF. Prácticamente por el entorno y el montaje, 8 sedes en los Estados Unidos, la mayoría de ellas ya mundialistas, después de la experiencia de Estados Unidos 94 y de esa evolución del fútbol en los Estados Unidos, del fútbol soccer, pues vamos a vivir prácticamente unos octavos de final de un mundial. Es un poco lo que queremos contarle a la gente, que va a ser en verano, que va a ser una gran fiesta, que va a ser una Copa América de lujo y donde se espera, por supuesto, estén selecciones tan importantes como la anfitriona Estados Unidos y como la selección de México en cabeza de Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano. Nuestro sello de fútbol tiene este marco importante junto a partidos de Copa Libertadores que entra de nuevo a nuestra carpeta en el 2016. Con la figuración de ya equipos definidos como Cali campeón, Santa Fe campeón de la Sudamericana ya con cupo, y aguardando por saber si será Junior el tercero en acompañarnos como campeón, por supuesto, en esta Copa Libertadores. Y se nos vienen dos eventos fabulosos, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Son dos de las grandes sorpresas también que les tenemos como novedad. El canal Caracol se ha comprometido con esta nueva generación de ciclistas, seguramente nos van a llevar a la gloria. Y el gran reto es acompañar a Nairo Quintana, a Rigo Urán, a Esteban Chávez, a todo ese puñado de estrellas del ciclismo a buscar la gloria en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Ese es, grosso modo, nuestro gran portafolio del año 2016, donde el fútbol sigue siendo una marca registrada y exclusiva del Gol Caracol y donde entran a competir el Tour de Francia y la Vuelta a España como platos importantes. Pero el gran hecho que también nos va a enmarcar el próximo año son los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estará al estilo de Londres 2012, donde cosechamos 8 medallas en unos Juegos Olímpicos, algo histórico en 100 años.
les quiero contar que la expectativa del Comité Olímpico es muy similar y si no, incluso superior, el soñar con medalla de oro, de nuevo con Mariana Pajón en el BMX, lo de Caterina Ibargo, recién ayer elegida deportista del año, su gran reto y su gran objetivo será el oro olímpico en Río, y junto a ellos, de nuevo, ciclistas, pesistas y luchadores, son como los grandes favoritos para ampliar esa posibilidad de medallería. Todo el equipo de noticias y de eventos deportivos, vamos a hacer un movimiento al estilo mundialista, vamos a estar en Río de Janeiro, viviendo y acompañando lo que será la figuración de Colombia en esta Olimpiada, y ustedes también tendrán, por supuesto, en la pantalla, con el placer y el gusto que siempre lo hacemos, de poder compartir con ustedes todo lo que será la Olimpiada de Río 2016. Ese es, digamos, el portafolio que queríamos compartir con ustedes, y sobre todo en este lugar, que reitero, es no solo la casa de Caracol, sino nuestra casa, esta que es tan especial para el Gol Caracol por ser nuestra casa de la selección. Hasta pronto. We'll be right back.